Este 14 de octubre, la capital musical de Colombia cumplió 471 años y por ese motivo la alcaldía de Ibagué ha realizado diversas actividades, entre ellas la inauguración de un escenario deportivo, conciertos, entre otras muestras culturales. PEICE Noticias consultó a los ciudadanos sobre el regalo anhelado para dicha ciudad. Algunos aseguraron que esperan la pavimentación de las vías y el arreglo de los semáforos. Para Ibagué me le regalen primeramente la pavimentación, porque es que en verdad hay muchos barrios donde no se puede pasar porque están las carreteras dañadas y todo. Un regalo que me le pueden hacer muy bonito a Ibagué de cumpleaños es el alcantarillado, el agua, porque en verdad nosotros como tolimenses estamos sufriendo mucho por el sistema del agua. Pido para Ibagué también los semáforos, que es muy indispensable todo. Otros que se debe tener más sentido de pertenencia para mantener sus calles limpias y de esa manera florecer la belleza en todos los rincones de la ciudad. El mejor regalo que se le puede dar a Ibagué es tener sentido de pertenencia por ella, mejorarle la cara, preocuparnos más por la belleza de Ibagué, que es una ciudad que vale la pena. Se debe invertir mejor los recursos y no robarse el dinero del pueblo, esto dijo uno de los consultados. Invierta bien los recursos para las personas que lo necesiten de verdad y no se roben la platica del pueblo. Además, se deben contar con buenos escenarios deportivos, destacó otro habitante de Ibagué. Hoy que está cumpliendo años, que las vías sean restablecidas totalmente, no tapar y tapar huecos. Estos son los regalos que quieren algunos ibaguereños y demás habitantes para su ciudad como celebración de sus cumpleaños.